Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Ya tenemos cerca el finde. Para hacer la tarea, profe. Oh, obviamente, sí. A bien, ahora les comparto el documento. Denme un segundo. Y bien, ahí vamos a ver qué pasa cuando tenemos acá. Bien, en la clase pasada estuvimos viendo un poco de los vectores libres, ¿sí? Cómo operarlos con ellos. No me acuerdo qué más tenían en el trabajo. Ah, bien, cómo operar con los vectores cuando tenemos en forma de par ordenado, o sea, cuando tenemos los componentes. Ya saben que, por ejemplo, si yo tengo que operar componentes de los vectores, más allá de que muchos tienen el gráfico este descompaginado, ¿sí? Me interesaba saber que más o menos ubiquen el punto en realidad que correspondía a cada vector, o sea, cada punto que estaba asociado a cada vector. Me interesaba que utilicen las coordenadas de esos puntos, por ejemplo, este de acá, el vector A, que en realidad sería menos 1, 5, ¿sí? Si yo tengo que sumar a otro vector analíticamente, por ejemplo, el vector B, que es 5 o 6, ya saben que se operan componente a componente, o sea, lo que tengo que hacer es que se suman, si tengo que sumar los vectores A y B, se suman componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las componentes del par ordenado X se suman con los componentes del otro vector, pero con X. Y las componentes de Y con los componentes de Y, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo tengo que A, esto no me acuerdo si había quedado claro la clase pasada, por ejemplo, A, yo acá tengo menos 1. Menos 1 para X, ¿sí? Y para Y es, acá tengo, me muevo, en realidad el centro de coordenadas estaba acá, no sé si pueden ver, no sé si le doy un poco de zoom. Acá. El centro de coordenadas se encuentra aquí, tengo este punto, el que corresponde al vector A, tengo menos 1 para X, ¿se acuerdan que este es el eje X y este es el eje Y? ¿Sí? Ya saben que el eje vertical siempre es Y y el eje horizontal siempre es X. Acá tengo menos 1 para X y tengo 5 lugares para Y. O sea que acá tengo, ya saben que los pares ordenados están compuestos por una componente de X y otra de Y. ¿Sí? Entonces, volviendo al vector A. El vector A, sus componentes es menos 1 y 5 para Y. ¿Sí? Por ejemplo, si le tengo que sumar el vector B, este de acá, que está asociado a este punto. Obviamente, capaz que ustedes, como se descompaginó, capaz que ustedes los puntos los tienen en otras coordenadas. No está mal, lo hacen como lo interpretan. Y van a ver que, por ejemplo, acá yo en este gráfico tengo X, tengo 5 lugares en X, acá, ¿sí? Y tengo para ahí. Tengo 6 lugares para Y, o sea que acá los componentes de esto, del vector B, ¿sí? Supongamos que yo tenga que hacer A más B, entonces sería así. Tengo los componentes de A, que es menos 1, 5, más B, que acá tengo 5 y 6 para Y. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda el vector resultante? ¿Cuáles serían las componentes del vector resultante? Bueno, lo que tengo que hacer acá es sumar componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Las de X con las de X. Tengo menos 1 y más 5. ¿Cuánto es? Cuatro. Bien, perfecto. Me queda 4. Y acá tengo 5 más 6. 11. ¿Está bien? Entonces, esas serían las componentes del vector resultante, perdón, no sé qué dice, del vector resultante A más B, ¿sí? Y lo pongo con color. Eso era lo que me interesaba que hagan en ese punto. No sé si
No sé si ese punto forma parte de la clase 1 o de la clase 2, la verdad que no me acuerdo, porque acá yo tengo todo un solo trabajo. Y en el caso que, por ejemplo, llegase a aparecer un escalar que esté multiplicando a uno de los vectores, por ejemplo, acá 2, ¿sí? Ya saben que este se distribuye con el 5 y con el 6. Por ejemplo, recién lo tengo que sumar con el otro, ¿sí? No sé si queda clara esa parte. Sí, profe, desde mi parte sí, yo la entendí de esa forma, la hice Bien, así al ejercicio. perfecto. Perfecto, está bien. Muy bien. Van a ver que ya Yo en la no lo clase. había hecho así. Yo no lo había ¿Cómo? hecho así, pero ahora lo entendí. Yo no lo había hecho así, había sumado los vectores, pero gráficamente. Como Ah, bien, bien, decía, bien. entendí mal Claro, a la constante. los trasladaste o sea, desde el gráfico y sumándolos a cada uno. Fíjate que Claro, de todas sí, yo le puse los maneras, de componentes. todas maneras. O sea, el vector resultante, si yo lo hago gráficamente, el vector resultante, o sea, a donde termine el vector resultante, va a tener que sí o sí estar asociado con este punto, con el punto 4, o sea, 4 para X y 11 para Y. Obviamente, yo acá el gráfico lo tengo pequeñito, ustedes en sus carpetas lo tienen más grande, porque tienen hojas cuadriculadas seguramente, y bueno, pueden ubicar mejor los puntos, ¿sí? Pero en realidad, lo que quería que hagan también era la parte analítica, ¿sí? Esta parte. Que en realidad es más sencillo que gráfica por ahí gráficamente, pero no me acuerdo, ¿no? Si la consigna les pedía. Creo que no decía gráficamente. No sé si es la misma consigna, creo que no tiene la misma consigna que esta, pero. No, no pedía graficar porque la gráfica estaba hecha. Claro, bien, bien. Solo Está perfecto. decía calcular. Bien, perfecto. Bueno, lo hacen analíticamente, ¿sí? Vamos a ver el punto, yo lo tengo acá como 6, seguramente ustedes tienen como 1 de la clase 2, ¿puede ser? O no me acuerdo. Ah, no, perdón, este sigue Está siendo. con trigonometría plana. Ah, bien, perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, dice convertir a grados, minutos y segundos sexagesimales. Fíjense en que acá, obviamente, estos ángulos que yo tengo acá son sexagesimales. Nada más que. Fíjense en que están expresados como decimal, ¿sí? Acá me pide que yo lo exprese en grados, minutos y segundos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a enfocar en este, en el punto A. Si yo tengo que decir cuántos grados son, bueno, acá esta parte entera, ¿sí? Ya está en grados, ¿sí? Esa la parte entera son 14 grados. O sea que por un lado voy a poner 14 grados aquí, ¿sí? Ya tengo 14 grados. ¿Qué me queda? La parte decimal, esta de acá. ¿Sí? Yo lo voy a copiar. Me queda la parte decimal, o sea, si saco los 14 grados, me quedaría 0, toda la parte decimal. ¿Sí? ¿Qué hago? Porque esto en realidad no llega a ser un grado, simplemente que es un decimal de grado. ¿Sí? Pero, ¿cómo hago para expresarlos en minutos? Yo sé que un grado tiene 60 minutos. ¿Qué debería hacer? Multiplicarlo. Multiplicarlo, lo multiplico por 60, ¿sí? Que es lo que corresponde a 60 minutos. ¿Qué me da esto? A ver, 0,5841,6667 por 60. ¿3505? Bien, 35,05. Esto ya me quedaría En minutos. en minutos, ¿sí? Sí, está bien. Entonces, ay, perdón, no sé Ahora por qué no se multiplicar pone ahí, está. por 0 En minutos. minutos, ¿sí? Entonces, saco la parte entera de los minutos, ¿sí? Lo pongo acá arriba. Y esto sería minutos. Fíjense que si me sigue quedando la parte decimal, ¿sí? Esto 0,05, ¿sí? Lo pongo acá abajo. Estos, o sea, no llegan a ser un minuto, es mucho menos de un minuto. 0,05. ¿Cómo hago para pasarlo a segundos? Si yo sé que un minuto tiene 60 segundos, también lo multiplico por 60, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 0,05 por 60. Tres medios. Perdón, no escuché bien. ¿Cuánto te da?
Tres me dio. Ah, tres. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces tengo 3 segundos y esto es lo que me queda. 3 segundos. Eso sería esta parte de grado de, o sea, en realidad los dos son grados, ¿sí? Los dos son sexagesimal, nada más que acá esto está expresado en decimal, ¿sí? Y acá ya expresado en grados, minutos y segundos, sexagesimales, ¿sí? El sistema sexagesimal, el que por lo general usamos siempre desde la secundaria para medir grados, ¿sí? Pero en realidad, en el sistema internacional, para medir grados, usamos en realidad los radianes, ¿sí? Los radianes que ahora van a aparecer, fíjense, convertir a radianes y centesimales con cualquier método de indicar qué tipo de ángulo corresponde, por ejemplo, agudo, obtuso, llano, ¿bien? Por ejemplo, acá yo tengo 50 grados sexagesimales, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablo de grados sexagesimales, o sea, quiere decir que yo el círculo lo divido en 360 partes, o sea, 360 grados, ¿sí? Cada grado corresponde a una partecita del círculo, ¿bien? Eso es en los grados sexagesimales. ¿Sí? Si yo tengo que dividir al círculo en 400 partes y no en 360, ¿sí? Si el círculo lo divido en 400 partes, tengo los grados centesimales, ¿sí? Los centesimales, porque estamos hablando de 100, viene de 100 la palabra, ¿sí? Que el ángulo recto vale 100, ¿sí? Y no 90. Pero bueno, esa sería una comparación. Por ejemplo, acá tengo 360 grados sexagesimales. Son iguales a 400 grados centesimales. ¿Bien? Y en radianes, ¿sí? En realidad los radianes se llaman radianes, ¿por qué? Porque lo mide por distancia de arco. Distancia de arco, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un círculo y tengo la distancia del radio de ese círculo, ¿sí? O sea, si yo saco la distancia del radio de ese círculo, y a ese radio, a esa distancia, la pego en el contorno de la circunferencia, ¿sí? Ese ángulo formado, ¿sí? Por esa distancia de arco, que tiene la misma distancia del radio, se llama un radián, ¿sí? Y para que dé una vuelta completa, son casi 6 veces el radio, pero en medidas de distancia, ¿sí? Entonces, por eso, una vuelta completa acá se le llama en el sistema radial 2π, ¿sí? Y acá a ver si tengo para poner pi. A ver, tenía por acá. Por si tengo acá. Esto sería así: 2π. Una vuelta completa en el sistema radial son 2π o 2 por 3,14 radiales, ¿sí? Estas serían las equivalencias y esto es súper importante, ¿sí? Acá es súper importante porque esto es lo que a mí me va a ayudar a convertir las cosas. Obviamente puedo hacer una equivalencia distinta, ¿sí? Puedo usar no el círculo completo, sino la mitad también, la mitad de 360. ¿Cuánto es? 180 grados, o sea,180. la mitad del círculo. 180. Exactamente, sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Podemos usar cualquiera o siempre tenemos que fijarnos en algo para usar un método? ¿Podemos usar No, los no. 360 Puedo o usar los los 180? 180, incluso puedo usar la comparativa de los 90. ¿De 90? Sí. ¿También? Sí. Ah, bien. Entonces, por ejemplo. O sea, esto es solamente que me ayuda a mí a pasar de un sistema a otro. O sea, esto es lo que Claro. voy a usar para pasar de un sistema a otro. Por ejemplo, acá tengo 180, puedo usar 180. Ya saben que la mitad de un círculo, si está dividido en 400 partes, la mitad serían 200. ¿Sí? 200 grados centesimales. Y esto igual a 2π. Bueno, ya no voy a tener 2π, simplemente pi. ¿Sí? Yo por lo general uso esta de acá, ¿sí? Uso
esta de acá porque me parece más fácil por ahí porque solamente tengo pi, ¿sí? Porque si uso la comparativa de 90, ¿sí? La de 90 grados, acá voy a tener 90, acá voy a tener 100, y acá en el sistema radial voy a tener pi sobre 2, y por ahí no quería que se compliquen con las fracciones, ¿bien? Entonces uso por lo general esta de acá. Entonces, ¿cómo se pasa de un sistema a otro? Por ejemplo, ¿cómo hago para pasar 50 grados centesimales, o sea, en el que están en este sistema, ¿sí? Acá me pide que pase a radianes, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Piensen esto, lo voy a tratar de convertir en... A ver, voy a mover la barra de zoom para abajo. Así puedo ver bien mi barra de herramientas. Y tengo... voy a convertir esto a ecuación, no me permite, no sé por qué. Por ejemplo, voy a hacer mi factor de conversión acá. A ver, puedo. Sé por qué no me permite. A ver si está. Ahora sí. Fíjense en que acá voy a pasar. Perdón, tengo que insertar sí o sí una ecuación. Acá estoy. Entonces tengo 50 grados sexagesimales. Quiero pasarlos a radianes. ¿Qué hago? Formo un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? O sea, es un número que va a multiplicar al que yo tengo. Pero ese número que va a multiplicar al que yo tengo, o sea, es equivalente a 1. O sea, que no lo modifica en nada. Pero ¿por qué es equivalente a 1? Porque fíjense, si yo quiero obtener radianes, lo voy a poner arriba. Yo sé que acá tengo pi radianes, creo que lo puedo poner desde acá, a pi. Tengo pi radianes, ¿sí? Esto es igual a ver. Y esto es igual a lo que yo deseo cancelar, que es grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo voy armando ¿Sería como una regla de tres simple, profe? Exactamente, también es lo mismo, nada más que yo estoy expresando directamente con un factor de conversión, este de Ah, acá, bien, está bien. ¿sí? Es Está exactamente bien. lo mismo que una regla de tres, pero acá yo lo expreso como un factor de conversión. Este que tengo acá de verde sería mi factor de conversión. ¿Qué hace el factor de conversión? Es una fracción. Que fíjense en que esto sigue siendo 1, porque pi, ¿qué sería? Un ángulo recto, ¿sí? O sea, serían como 300, 180 grados. Y eso, 180 grados sobre 180 grados, sigue siendo lo mismo. O sea, esto sigue siendo lo mismo sobre lo mismo, sigue siendo 1. 1 por 50 no me cambia en sí la magnitud del valor que yo deseo convertir, ¿sí? O sea, simplemente que acá lo expreso las cantidades, ¿sí? En sistemas diferentes. ¿Para qué? Para que yo pueda... cancelar. Fíjense en acá, lo que yo quiero cancelar son los grados, ¿sí? Acá cancelo los grados, por eso lo que quiero cancelar siempre lo pongo abajo y lo que deseo obtener lo pongo arriba, ¿sí? Entonces cancelo los grados, ¿sí? ¿Y qué hago? Ahora sí que ya tengo cancelados los grados, tengo 50 por pi, ¿sí? Dividido en 180. ¿Qué me queda eso? Multiplico 50 por 0,37 pi, o nada. sea, 50 por 3,14 y luego lo divido en 180. ¿Qué me quedaría eso si yo multiplico 50 por esta fracción de acá? A mí me dio 0,37. 0. 0,87. 0,87. Bien, esto me quedaría ya en radianes, ¿sí? Porque acá fíjense que pi es radianes, ¿sí? Y fíjense en que o podría también haber simplificado el 0 este de acá con el 0 este de acá y me quedaría 5 por pi dividido en 18. También podría haber hecho eso. Fíjense que acá directamente me queda en radianes, ¿sí? ¿Cómo podría haber hecho esto también, por ejemplo, si tengo los 50 grados? ¿Cómo lo podría haber convertido? ¿Cómo sería mi factor de conversión si ahora tengo que pasarlos al sistema centesimal? Entonces, ¿qué haría? Tengo lo que deseo obtener, lo pongo arriba, tengo 200, ¿sí? Lo que deseo cancelar, lo pongo abajo.
Y acá tengo 200 grados centesimales, que uso G. Sí, en realidad este es sub G, en realidad va arriba, ¿sí? Como superíndice, no va grande. Y abajo va 180 grados. O sea, esto es lo mismo. O sea, es lo mismo sobre lo mismo, sigue siendo 1. No me modifica nada, por eso se llama factor de conversión, solamente me hace que cambie las unidades. Entonces, ¿qué hago? El grado se simplifica con grados y me quedaría 50 por 200 dividido en 180. ¿Qué me queda esto? 55, mira. Coma 55. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Vale, yo estoy un poquito bajo el volumen, ahí está. ¿Cómo me quedaría? 55,55. Bien, esto me quedaría en grados centesimales, ¿sí? Fíjense que acá yo ya tengo los dos valores, en radianes y en centesimales. ¿Cómo lo hice? Bueno, buscando los factores de conversión correctamente. O sea, es una fracción en donde voy a poner la equivalencia, obviamente acá sí o sí van equivalencias, porque si son equivalencias quiere decir que son magnitudes, o sea, iguales, en diferentes sistemas, y lo mismo, solo lo mismo, sigue siendo 1, ¿sí? O sea, no afecta, no va a cambiar el valor, el tamaño del ángulo, ¿sí? Simplemente que lo va a cambiar de sistema, nada más. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Bien? Sí, ¿dudas? Por ahora sí. Bueno, perfecto. Ya saben lo que deseo obtener arriba y lo que deseo cancelar abajo, y utilizo esta equivalencia, ¿sí? Ok. Ah, de los ángulos anteriores, ¿cuáles pueden ser complementarios? Ya saben que para que sean complementarios tienen que ser sumados de 90. Un ángulo recto. O sea que acá es fácil. El ángulo C y D, 75 y 15, serían complementarios, ¿sí? Convertir a sexagesimal y a centesimal con cualquier método. Con cualquier método quiere decir regla de 3 o con factor de conversión, ¿sí? Que en realidad, fíjense que si se ponen a ver, es la misma operación, ¿sí? ¿Cómo haría yo esta parte? Si esto yo lo quiero convertir, por ejemplo, a sexagesimal. Bueno, voy a usar esto. Lo voy a convertir a ecuación, a esto. Y fíjense en que me queda pi sobre 4. A ver si puedo. Pi sobre 4. Y mi factor de conversión, ¿cómo sería? A ver, voy a hacer más grande esto. Perdón, yo me demoro por ahí con esto. Tengo pi sobre 4. Y mi factor de conversión, ¿cómo sería? Si yo lo que deseo obtener ahora son, por ejemplo, sexagesimales, tengo 180, ¿sí? Sobre pi. ¿Sí? Porque pi es lo que deseo, radianes es lo que deseo cancelar, pi radianes. ¿Sí? Esto acá tengo pi, esto es radianes. ¿Sí? Y fíjense en esto lo que deseo obtener acá arriba. Entonces, este factor de conversión, ¿sí? Fíjense en que uso las equivalencias, es lo que me ayuda a mí cambiar de sistema. Entonces, ¿qué hago? Simplifico, acá simplifico radianes con radianes aquí abajo, simplifico también pi con pi, ¿sí? A ver si puedo. Puedo seleccionar. Sí, encima justo estoy con el pad de la compu. Fíjense en que simplifico radianes, radianes, pi con pi, y simplemente me quedaría 180, ¿sí? Dividido en 4. ¿Cuánto sería eso? 45. 45 grados. ¿Tiene sentido por qué? Porque pi es 180. Si a 180 lo divido en 4, ¿sí? Es 45 grados. Queda, claro, queda ángulos de 45. Exactamente. Porque recuerden que pi, o sea, es
la equivalencia de 180 grados, tiene sentido que sea 45 grados. Y bueno, en el sistema centesimal, ¿ya cuánto sería? ¿Haría falta hacer el cálculo? Yo digo que es, porque si 45 es la mitad de 90 y 90 en el sistema centesimal es 100, sería 50 grados. Exactamente. Pero vamos a ver si mi factor de conversión lo hace. Tengo 45 grados, yo lo que deseo obtener son grados centesimales. Tengo que ahora cancelar grados sexagesimales. Acá tengo grados sexagesimales. Quiero obtener grados centesimales. Y es fácil. Tengo 45 por 200 dividido en 180. ¿Qué me da? 50. Exactamente. 50. Entonces, sí funciona mi factor de conversión. Bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo lo que deseo obtener lo pongo arriba, lo que deseo cancelar lo pongo abajo, y ese factor de conversión obviamente acá simplifico la unidad que quiero cancelar y directamente resuelvo. Multiplico y luego divido. ¿Bien? Bueno, les dejo el resto para ustedes. Acá, en este punto, para antes se me vaya el tiempo, teniendo en cuenta la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿qué valor tiene D? O sea, D acá, fíjense en que no tiene asignado un valor, expresa el valor, en realidad acá está mal expresado, me expresé re mal, expresa todos los valores en el sistema sexagesimal, sería así mejor, y pasemos todo al sexagesimal. A ver, pi sobre 3 a sexagesimal, ¿cómo sería? Si pi es 180 en el sexagesimal, ¿cómo sería 180 dividido en 3? ¿Cuánto sería? ¿60 grados? Ya tengo este. Acá tengo grados centesimales. ¿Cómo haría mi factor de conversión acá? Acá multiplico 200 por sobre 180. Exactamente. Por, no, al revés. 180 sobre 200. Ahora sí. Sobre 200G, que es lo que quiero cancelar. Y lo que deseo obtener son sexagesimales. Y ahora tengo 130. Esto simplifico con este grado de aquí. Se va con este de acá. Y me queda 130 por 180 dividido en 200. ¿Qué me queda? ¿117 puede ser? 117 grados sexagesimales. Muy bien, sí. Acá lo mismo, también uso el mismo factor de conversión. Acá me quedaría por lo que vamos a obtener, sexagesimales, 70 por 180 dividido en 200. ¿Qué me da? 63 me. 63. Bueno, entonces ya tengo todos en sexagesimal. ¿Qué hago para saber cuánto vale D? Para saber cuánto vale D, yo sé que si sumo los tres, me tienen que dar 360 grados. ¿Sí? 360 grados, ¿sí? Va a ser igual a que a 60 más 117 más 63 más D, que no conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo D, ¿sí? Paso todo para allá, ¿sí? Entonces me quedaría 360, ¿sí? 360 menos 60, menos 60, menos 117, menos 63. Lo único que estoy haciendo es pasar todo esto de acá, restando para el otro miembro. Para dejar solito
AD. ¿Sí? ¿Qué me queda? 360 menos 60 menos 117 menos 63, D es igual a 120. Perfecto. 120. Así es. 120 grados. Eso es lo que vale D. No era muy complicado. Aquí. Y ya tengo resuelto ese punto. ¿Sí? Vamos ya a vectores en R3. ¿De acuerdo? Acá al ver vectores en R3, o sea, nosotros estuvimos viendo en el plano, ¿sí? Cuando tenemos solamente dos ejes, me refiero al plano, acá aparece un eje más, ¿sí? Un eje que es el eje Z, ¿sí? Que es el que ya me da y hablamos ya en el espacio, ¿de acuerdo? O sea que acá los vectores, ojo, a ver, no se aflijan, es lo mismo, ¿sí? Es la misma manera de operar, solamente que con 3 ya tenemos una terna, ¿sí? Ya tenemos los valores de X, de Y y de Z, ¿sí? Dice localizar los siguientes puntos en el espacio. Bueno, acá esto me gustaría que lo grafiquen ustedes. Ya saben que ubican X, ubican Y, ¿sí? Y Z, ¿sí? Es el que le da por altura. Es como que el eje Z es el que sale, por decirlo, perpendicular a la hoja, ¿sí? Es como si atravesar a la hoja o atravesar el plano ese que estamos viendo. Entonces, me gustaría que ustedes, a ver, me gustaría ver cómo lo grafican. Vamos al punto 2. Dado los siguientes vectores, igual si tienen dificultades con graficar esto, me avisan, les mando un video, ¿sí? Dado los siguientes vectores, hallar los componentes siendo. Bien, acá los componentes de un vector. ¿Sí? Por ejemplo, si acá tengo los componentes de A, el vector este, el vector negro que tengo acá, que es el vector EA, ¿sí? ¿Cómo haría los componentes si solamente conozco sus extremos? Yo sé que E vale 0, 0 y 8, y el punto, el otro extremo, ¿sí? El punto A es 1, 1 y 6. ¿Cómo conozco los componentes en sí del vector? ¿Qué debería hacer? Restar los componente a componente, exactamente. Tengo que restar, en realidad, el punto que sería A, le tengo que restar a E, siempre, ¿sí? O sea, es como que resto el punto 2 menos el punto 1, digamos, el punto final menos el inicial, siempre es así. Entonces, ¿qué hago? A sería 1,1 coma 6, ¿sí? Le tengo que restar, para saber los componentes del vector, ese color negro, le tengo que restar los valores de E, que es 0,0,8. ¿Bien? Y acá lo mismo, también es de componente a componente. ¿Qué me va a quedar? Acá tengo que obtener un vector. Tengo 1 menos 0, ¿cuánto es? Menos 1. Sí, no, 1. Tengo 1 menos 0 es 1 también, ¿sí? Si fuese al revés, puede ser. Es menos 1, claro. Y acá tengo 6 menos 8. Ahora sí, ¿qué me queda? Si tengo 6 y debo 8. Menos 2, ahí sí. Exactamente, ahora sí. Esos son los componentes del vector negro, ¿sí? Ya saben que si conocemos los extremos de un vector, podemos saber sus componentes, ¿sí? O sea, este sería el punto, en realidad, asociado a este vector, ¿sí? Esto lo voy a poner con rojo, así se haría. Eso es lo que tenemos que hacer. No es muy complicado, por ejemplo, si tengo que hacer el vector verde, el vector AB, ¿qué tendría que hacer? Restar los componentes del punto B menos el punto A, y así obtendría los componentes del vector verde, ¿sí? O sea que tendría que hacer 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2, me quedaría 1 menos 6, menos 5. ¿Les quedó así? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? No, está ahí para... Para calcular el módulo, ¿hago la suma algebraica de todo eso? No.
Me perdí. No, en el módulo, ¿sí? Por ejemplo, acá, por ejemplo, dice graficar y calcular el módulo de los vectores AB, BC, CD, BA, formado por los siguientes puntos. En realidad, lo que se hace aquí es la que se llama distancia entre dos puntos, ¿sí? Porque en realidad, si yo sumo algebraicamente esto, no obtendría el módulo. Para saber el módulo, o sea, ¿el módulo qué sería? Básicamente como una distancia, ¿sí? Entre estos dos puntos. Y para eso tenemos la fórmula que se llama distancia entre dos puntos, ¿sí? La usamos para calcular el módulo, la distancia entre dos puntos. Obviamente que tenemos que saber los extremos, ¿sí? Tenemos que tener sí o sí las coordenadas de los extremos para poder calcular la distancia entre estos dos puntos y así saber el módulo del vector. ¿Y cómo era la fórmula de distancia entre dos puntos? A ver, voy a poner ecuación. ¿Alguien se acuerda? Distancia entre dos puntos era... ¿Esta que dice acá de Pitágoras? Exactamente. ¿Distancia entre dos puntos? Sí, sí, era raíz. La raíz cuadrada de los componentes del primer, de x al cuadrado más y cuadrado, z al cuadrado. Exactamente, perfecto. Esa es. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué se restan? X2 menos X1 todo elevado al cuadrado, ¿sí? Más I2 menos, perdón, I2 menos I1 todo elevado al cuadrado, yo pongo así el cuadrado, perdón, para no ir a la ecuación, más Z2 menos Z1 todo elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿qué debería hacer? En esto debería reemplazar directamente los puntos, ¿sí? O sea que, fíjense, tengo el AB, el vector AB, sí, tengo que restarlo AB, cada componente, por ejemplo, voy a hacer este, el primero, ¿sí? Voy a restar, si se me termina, me queda un minuto, vuelven a conectarse 2 segundos, termino de explicar esto, ¿sí? Okay. Por ejemplo, si tengo estos dos, si tengo que hallar los componentes de estos dos, que este sería AB. Perdón. AB, sí. Lo que tengo que hacer es restar, o sea, los componentes 2 siempre serían en B, ¿sí? O sea, a 2 le resto 1, ¿de acuerdo? Entonces acá, ¿qué sería? X2 sería en realidad 9, ¿sí? La componente 2 de X sería B, entonces sería 9. 9 menos 1, que es la componente X1 de A, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Y acá tengo I2. ¿I2 cuál sería? A ver si me van siguiendo. 5. Exactamente. 5. O sea, la componente I. 1. 2, o sea, esta es la componente I. Componente I2. Menos 1. 5 menos 1. ¿Sí? Y lo mismo con Z. O sea, 3, ¿sí? Menos 7. 3 menos 7. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy haciendo todo. Esto lo voy a hacer abajo. ¿Sí? Y ya puedo calcular. Tengo 9 menos 1, 8, 8 al cuadrado. ¿Qué me queda acá? 16. ¿No? De 64. Sí, ahí estamos, casi, casi. Tengo 5 menos 1. Sí, 5 menos 1.